Después de una pausa por fecha FIFA, la Liga MX volvió ayer a la actividad con el arranque de la jornada 13 del torneo Grita México Apertura 2021. Querétaro y Tijuana dieron el banderín de salida con empate a un gol, y este viernes uno de los equipos tapatíos, el Atlas, verá acción en su visita al Mazatlán FC. Estas dos escuadras viven realidades distintas en el actual certamen, pues mientras los rojinegros buscan el liderato de la competencia, los dirigidos por Beñat San José necesitan sumar puntos para meterse en la zona de repechaje. Atlas llegó a la decimotercera fecha como la mejor defensa del campeonato, con solo cinco goles recibidos, cifra que ha ayudado al equipo de Diego Coca a sumar 22 unidades y colocarse en el segundo puesto de la tabla. Por su parte, los mazatlecos tienen marca de tres victorias, cinco empates, cuatro derrotas y 14 puntos, y su diferencia de menos cuatro tantos los mantiene en la posición número 13, a un paso de los puestos de repesca. Desde su fundación en junio del año pasado, el club sinaloense ha enfrentado a los zorros en dos ocasiones, una en la Perla de Occidente y otra en la Perla del Pacífico. Ambos encuentros finalizaron con el marcador en tablas, por lo que, aunque los dos equipos necesiten sumar de a tres para seguir enfilándose a la consecución de sus objetivos personales, es difícil pronosticar a favor de quién se decantará la balanza esta noche en el Kraken. Con colaboración especial de Rodrigo Íñigues, Señal Deportiva.